Bon dia. Moltes gràcies per participar en aquesta roda de premsa que avui donem per un tema molt important per nosaltres. Com sabeu, tenim una situació de pandèmia i això afecta molts aspectes de la ciutat, entre ells l'economia i entre ells el comerç de la ciutat. Per això, avui volem presentar les ajudes al comerç que treurà l'Ajuntament per estar al seu costat en un moment tan complicat. Perquè sabem que estan patint molt, que han patit molt i que encara patiran molt. Hem posat en marxa aquestes mesures per ajudar-los. No seran únicament mesures de tipus econòmic, sinó que també seran mesures, per exemple, d'una campanya de publicitat, de comprar al petit comerç, que ja s'ha posat en marxa, que després el regidor explicarà, que també després el director general de comerç ens explicarà en més detall les mesures que jo únicament ara anunciaré de manera general, i que té com a objectiu la campanya de publicitat i les subvencions al petit comerç, com dic, d'ajudar en un moment molt complicat amb els recursos que té l'Ajuntament al nostre petit comerç, tan important per la generació d'ocupació, tan important per donar vida als nostres carrers i barris i tan important perquè ens fa diferents a altres ciutats. El que avui presentem és dues línies de subvencions per als comerços de Palma per un import que arriba gairebé al 1 milió d'euros. S'hi podran presentar establiments comercials, però també bars, cafeteries, restaurants, o sigui, negocis petits. I vull agrair la feina que ha fet el Departament de Comerç, Palma Activa, la regidoria, també altres àrees de l'Ajuntament per fer possible aquesta iniciativa, que no és fàcil en aquest temps trobar dobbers d'una quantia tan important per destinar a una iniciativa municipal més a final d'any i l'hem trobada. I seran dues línies d'ajudes les que es presenten avui. Per una part, una que té un pressupost de 516.000 euros que té per objectiu proporcionar liquiditat a les empreses i una segona de 425.000 euros que s'adreça específicament a les empreses que han fet l'esforç i han pogut mantenir l'ocupació. Aquestes també tindran una ajuda específica. L'import total de la subvenció podrà ascendir fins a un màxim de 9.000 euros per beneficiari. I per últim també dir que podran optar en aquestes subvencions els venedors ambulants dels mercats municipals no permanents que durant la pandèmia també estan sofrint i estan afectats en moltes ocasions pel tancament. Com a conclusió, amb aquestes mesures i altres que s'han emprenent des del març en l'àmbit econòmic, nosaltres tenim un objectiu clar que és superar la pandèmia, evidentment, però també és que afecti el menys possible a l'activitat econòmica i, per tant, a l'ocupació de la nostra ciutat, a una ciutat que viu del turisme, ho tenim clar, i que, per tant, sense turisme, ens costa molt a tots arribar a final de mes com a ciutat. Però sí que els recursos que té l'Ajuntament els hem de prioritzar i ara mateix el comerç i la restauració de la nostra ciutat és una prioritat, per això destinant dobbers en aquests sectors. I ara ja si li dono la paraula al regidor que presentarà més en concret aquestes línies que jo els he assenyalat de forma més general. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias. Como ha dicho el alcalde, estas líneas de ayudas son históricas en el ayuntamiento por la cuantía. El objetivo es mantener el tejido empresarial de la ciudad, proteger los puestos de trabajo de la gente, trabajos de calidad que brinda el pequeño comercio y fomentar sobre todo el consumo local. Con estos objetivos nos hemos puesto a trabajar en estas dos líneas de ayuda que creemos fundamentales para el pequeño comercio en una crisis tan grave como la que estamos sufriendo. Y a partir de ahí también estamos trabajando en un plan de cómo salir de esta crisis y cómo volver a la normalidad, que lo presentaremos también más adelante. Como dijo el alcalde, la primera línea de subvención está dotada con 516.000 euros. Esta línea puede ser aumentada, de hecho lo será, permiten las bases dotarla de más dinero, que seguramente ascenderá en total a 1.700.000 euros, con lo cual prácticamente duplicará la ayuda prevista, que creemos que es muy necesaria. Y la segunda línea supone una inversión de 426.000 euros, que está destinada sobre todo a aquellos comercios que han mantenido el empleo o han recuperado personas que han tenido que ir al ERTE o han incorporado gente nueva
después del periodo de alarma. Ahora el director de comercio explicará con más detalle, pero básicamente lo que pretendemos con esta línea de ayuda, como decía, es que no se pierdan más puestos de trabajo, sobre todo, y que el tejido empresarial siga su marcha y la actividad económica siga adelante. También hemos pensado en los mercados también que han sufrido muchísimo en esta pandemia y que han puesto mucho de su parte también para cumplir todas las cuestiones sanitarias que había que cumplir para poder seguir trabajando. Y también podrán beneficiarse de esto aquellos mercados no permanentes que antes no entraban dentro de las líneas de subvención y ahora lo podrán hacer. Como decía, la línea total llegará seguramente aproximadamente 1.700.000 euros. Ahora mismo se han aprobado casi 1.000.000 de euros, pero a medida que tengamos más liquidez en el área, las bases permiten ir incorporando este dinero para poder seguir ayudando porque creemos que habrá muchos peticionarios para estas ayudas. Como también somos conscientes de la agilidad que debemos tener ante seguramente una avalancha de peticiones, hemos optado por crear una aplicación que nos permite de manera ágil poder gestionar todos los expedientes que vayan entrando al área y solicitando ayudas para poder de esa manera ser ágiles en cuanto a las peticiones y poder responder también si falta alguna documentación o que el destinatario sepa si le falta alguna documentación también de manera ágil y pueda aportarla rápidamente. Ahora paso la palabra al director de comercio, Fabricio, para que siga explicando las medidas. Bueno, en primer lugar os quería explicar, bueno, los beneficiarios de estas ayudas son microempresas, pequeñas empresas y autónomos que han tenido que cerrar durante el estado de alarma o han visto disminuidos sus ingresos. Como decían el alcalde y el regidor, tenemos estas dos líneas. La primera línea, de momento, de 516.000 euros y en esta primera línea el importe máximo que puede recibir una empresa es de 2.500 euros. Hemos hecho una pequeña distinción entre las empresas que han tenido que cerrar, las que han visto disminuidos sus ingresos un 75% y luego cantidades parecidas para actividades que se desarrollan fuera de establecimientos permanentes o no están a pie de calle. Por otro lado, la segunda línea, ahora mismo con 426.000 euros, con esta segunda línea pretendemos premiar las empresas que han conservado empleo o lo están recuperando del ERTE o están haciendo nuevas incorporaciones convirtiendo contratos a fijo, ¿vale? Hay diferentes cantidades. El máximo, hay tres conceptos diferentes y cuyos máximos son 3.000, 2.000 y 1.500 euros. Todos estos detalles los podremos estudiar cuando salgan en el BOIP. Tenemos previsión de que salgan a principios de octubre. Habrá 30 días hábiles para hacer solicitudes. Como decía el regidor, pondremos a disposición esta página web para automatizar y simplificar al máximo el proceso, porque tenemos previsto recibir muchas solicitudes. Y en cuanto a los beneficiarios, será importante ver exactamente los epígrafes que se pueden beneficiar de esa ayuda, porque como han dicho también el alcalde y el regidor, tenemos el comercio al detalle, tenemos restauración, también tenemos otros servicios y otras actividades empresariales como artes gráficas y otros tipos de epígrafes que luego habrá que consultar en las bases cuando estén disponibles. Y creo que con eso es todo. Recordar que el lunes se lanzó la campaña El Petit Commerce ens fa grans, en apoyo al pequeño comercio, y lo veréis en las OPIs, en los autobuses del MT, en puños de radio, prensa escrita, prensa digital, en nuestras redes sociales, en apoyo al pequeño comercio y los valores que defiende, la generación de empleo y esa economía circular y todos esos valores que defendemos siempre desde aquí.